madre, no puedes irte. No todavía. Llegó mi hora, cariño. Al menos compartimos unos momentos más. Los atesoraré. Madre. Ahora eres la emperatriz. Gobierna bien. De acuerdo, madre. Padre y Kitana me ayudarán. ¿Qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo. Reside dentro de mí. Y está a salvo. ¡Deprisa, todos! ¡Debemos retirarnos! Para transportar un ejército tan numeroso entre los reinos, necesitará un portal, ¿no? Más de uno. Necesitará un nexo entre las entradas. Tiene que estar cerca. Los seguiremos. Nos conducirán hasta allí. Muy bien. Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao. Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden. Li Han los corrompió por completo. Cuando esta crisis termine, nos ocuparemos de él. Esta es apenas la primera batalla de una larga guerra. El titán Shang Tsung preparó toda su línea temporal para esto. No podemos igualar su fuerza. Mi contraparte dijo que su batalla desgarró el tejido del tiempo y creó dos líneas temporales. Pero ¿cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales, ¿no podría haber más? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza. Quizás la obtengamos en otras líneas temporales. ¿Cómo haríamos eso? Juntemos aliados de distintas líneas temporales. Más titanes para constituir una fuerza imponente. Si es que existen, no tenemos pruebas de ello. Libremos la batalla que tenemos delante. No podemos pretender sobrevivir basándonos en conjeturas. Si Liu Kang tiene razón, nos espera una batalla que ya está perdida. Podría ser la única esperanza. Geras, ¿qué opinas? Es posible. Pero como solo soy el protector del reloj de arena, tal búsqueda me es imposible. Solo puede realizarla el guardián del tiempo. Y yo ya no poseo ese poder. Quizá tú puedas recuperarlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena, me preocupó que algún día lo necesitaras. Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara, lo preservé hasta el día de hoy. Sigue almacenado y a salvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder probablemente es irreversible. Devolverte la vida que tienes como protector de la Tierra, aquella que tanto adoras, puede ser imposible. Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio, a menos que fuese absolutamente necesario. Correcto. Gracias, Geras. Nos salvaste con tu sabiduría. Ahora, ¿dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo. Está en el Templo de Fuego, en el interior del jaguar de Jade que te regaló el Gran Kun Lao. ¿Sí, Geras? Liu Kang es más resistente de lo que esperaba. Se escapó de la fortaleza junto a sus camaradas. Olvídate de los demás y encuentra a Liu Kang. Solo él podría amenazar mis planes.
No podrías haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras. Siempre atesoré el regalo del gran Kun Lao. Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón. Una vez que recuperemos el jaguar, iremos por el reloj de arena y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado. Ahora me doy cuenta de que todo este tiempo tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior. Podrías haberlo tomado y convertirte en guardián del tiempo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era. Me satisface ser su guardián. Gracias, Geras. Y esto que propones, ¿seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo que no ha sido probado en absoluto. Pero aunque salga todo bien, nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados. Quizá no existan. Ojalá no sea una pérdida de tiempo. Odio dejar atrás a los demás. Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón. Seguro será la madre de todas las batallas. Que los dioses antiguos los protejan. Mi ex estaba equivocadísima. Los 30,000 que pagué por esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia, hermosura. Es tecnología. Sea como sea, el próximo paso está claro. Debemos destruir las entradas y al ejército del dragón. Scorpion, ¿tienes un plan? Debemos dividir nuestras fuerzas. Shang Tsung, Quan Chi y tú usarán su magia para atacar los portales. Mientras tanto, Kenshi y Gerrod aplastarán al ejército del dragón. Los demás atacaremos a nuestros dobles oscuros. Esperemos que los guerreros del dragón queden en el caos y los derrotamos. Una estrategia muy astuta. En verdad, yo no podría haberlo hecho mejor. Basta de adulaciones sin sentido. Nuestra confianza se gana con acciones, no con palabras. Será el final de todo lo conocido. El apocalipsis.
mala suerte. La batalla continúa, Shang Tsung. Quan Chi, conmigo. A mí no me hace gracia que nos hayan traicionado. Es una ira que comparto. Puedo sugerir que aprovechemos nuestra ira para usarla en contra de los secuaces de mi otro yo. ¡Fight! Este par ya no nos traerá problemas. Hay más que requiere nuestra atención. Nada, brujos. Es cosa mía, o Raiden se está volviendo insufrible. No te equivocas, pero ese es un problema para mañana. Primero resolvamos el problema de hoy. ¡Fight! Semidios.
tema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora continuemos. Portales. Si lo matamos, se cerrarán para siempre. Estos secuaces entrometidos comienzan a ser molestos. Acabemos con ellos. ¡Fight! Adiós al fuego y el hielo. ¿Estás herido? ¡Ja! ¡Nunca estuve mejor! ¡Idiotas! Su hechizo solo funcionó porque me tomaron por sorpresa. No volverá a ocurrir. ¡Fight! Su alma nos pertenece.